Bienvenidos a Ichi no Canobrientes, sobre todo en la empresa Sagari. Pues bueno, hace mucho que no les traía algo con tema, con cultura y sobre todo con la cultura asiática. Recordemos que Japón, China, Singapur y todos ellos tienen una historia vastísima y que también aquí en este canal lo íbamos a abarcar. Nada más de que entre noticias, entre K-dramas, dramas y demás, pues a veces se dificulta, pero no por eso vamos a traer un tema que es lo suficientemente interesante y como para que hagan un Chinese o un Japanese drama de esto. Porque les digo, cuando son cuestiones históricas también de repente y nos vemos algo de la televisión de por allá, a lo mejor nos quedan vacíos porque no estamos complementados bien con esta historia o con lo que sucedió en la antigüedad y nos quedan huecos, ¿no? En este sentido, de lo que te voy a hablar es de un espejo chino, fíjense, un espejo chino de hace 1900 años, casi 2000, que incluye una misteriosa inscripción que parece que se está haciendo realidad. Y cuando uno ve el espejo, parecería como si estuviéramos viendo, y ustedes concordarán conmigo, como un escudo romano, pero como de piedra, pero con ese cosa negra, interesante, casi de 19 centímetros. O sea, ¿desde cuándo nos ponen que tenían a lo mejor espejos y esto, pero no se acerca a los hallazgos que luego he venido a platicarte? Este espejo, fíjate que está hecho de bronce, de 2000 años de antigüedad, 1900, qué tanto, 100 añitos más, ¿no? Y ha sido desenterrado en Fukuoka, en Japón. Y es de China, este espejo. Que yo me imagino que entre la historia, pues había cosas de Japón que llegaban de China en aquellos ayeres. Ahora bien, es un hallazgo porque está en un estado excelente. También tiene una inscripción que parece grabada sobre su superficie y dicen que puede estar haciéndose realidad. ¿A qué vamos con esto? A que te voy a seguir contando la historia, no te despegues de aquí. Según el diario Asahi Shimbun, el espejo fue hecho en China en la dinastía Han tardía, que vendría siendo en el 25 DC a 220 DC. Mide 11.3 centímetros de diámetro. Los dibujos grabados sobre su superficie han llevado a estos expertos a clasificarlo como un espejo de arcos conectados. En el texto se lee Chang Yi Sisun, o sea, Z y S, que significa para el beneficio de las generaciones futuras por siempre. Eso quiere decir, esta inscripción se está haciendo realidad, dicen los investigadores, y creen que este espejo podría identificar, a ayudar y a datar otros objetos similares del final del periodo japonés Yayoi. El espejo también está ayudando a aumentar la conciencia histórica y a interesarse por un pasado al encontrarse expuesto en el museo de la ciudad de Fukuoka. Fíjense nada más. Y yo digo que sí, que si no conoces tu historia, definitivamente tiendes a repetirla. Aquí está otra más que la voy a centrar aquí para que la veas cómo se ve este espejo. Las autoridades han declarado
que el espejo es especial porque fue encontrado intacto, conservadísimo. El ambiente húmedo tal vez ayudó a preservar el espejo a pesar de que llevaba mucho tiempo ahí como olvidado. Se dice que están en tan buen estado que quien lo mire todavía, fíjense nada más, se puede ver reflejado, o sea, puedes ver tu reflejo en este espejo. Y bueno, la imagen parece un poco distorsionada, pues sí, no tiene nada que ver con los espejos que tenemos hoy en día, pero es un hallazgo. Hidenori Okamura, el profesor de arqueología de China en la Universidad de Kioto, proporciona algunos datos sobre el lugar que se han realizado estas excavaciones y el posible uso que se daba a un espejo de bronce. El lugar del hallazgo casualmente no es una tumba, por lo que el espejo podría haber sido utilizado en ritos religiosos, en una de esas, porque desconocemos muchísimas cosas de nuestros antepasados, esa es la verdad. Esta no es la primera vez que se descubre un espejo de bronce interesante en Japón. April Holloway informaba anteriormente sobre la identificación de un supuesto espejo mágico en el Museo Nacional de Kioto. Holloway dice, los conocidos como espejos mágicos presentan una ligera irregularidad en su superficie y a lo mejor hacen rituales con él. A saber qué tanto tiempo ha pasado y pues con estos hallazgos al ser humano moderno no deja de sorprender. Y bueno, dicen que a simple vista esto no se nota, que crea dibujos en su cara posterior al reflejarse la luz en su parte delantera. También se ha hecho una sugerencia de que este tipo de espejos eran utilizados para hacer culto al sol. Recordemos que en Egipto al sol se le denominaba como Ra. Y aquí está, miren, una prueba, y aquí te la pongo del espejo, cómo da este súper reflejo. Y es como si estuviéramos viendo a lo mejor una linterna encendida. Así lo interpretaríamos ahora en nuestra época. Y entonces se dice que al reflejarse la luz del sol en la superficie de la réplica de un espejo de Sankabuchi Shinjuku, los dibujos grabados en su parte posterior se proyectaban sobre una pared. Y ahí está la imagen que te acabo de mostrar. Esos símbolos deben de tener algún significado. Recordemos que muchas de estas simbologías no las conocemos tampoco a plenitud. Informó el diario Newsweek que el espejo de bronce había sido encontrado en Fukuoka y que había sido enterrado junto con una cerámica que dicen que esta cerámica, y te la voy a mostrar también, data esta cerámica de esta, ahí está, esta cerámica, que viene de mediados a finales del periodo Yayoi. Como menciona en su artículo sobre el descubrimiento, la cerámica Yayoi se identifica por sus formas limpias y funcionales. El espejo y las piezas de cerámica fueron excavados en un yacimiento arqueológico en Nakashima, ubicado en Fukuoka, en Japón. Imagínense, si a nosotros también como mexicanos no conocemos en su totalidad los mayas, los aztecas, zapotecas y olmecas y todo lo que se ha venido encontrando, igualmente para Japón esto es de sorprender. Se dice también que el yacimiento arqueológico de Nakashima se encuentra en el estado de Na, en una región ya mencionada en las antiguas crónicas chinas.
Les digo, tienen una de leyendas y de cosas que no me dejan de sorprender. Un funcionario de la División del Patrimonio Cultural Excavado explicaba que el espejo de bronce podría haber llegado a Japón, como yo se los dije anteriormente, porque pues debe de haber o hubo comercio en aquellas épocas. Este hallazgo indica que en el estado de Na, de la misma época, también había una persona influyente que tenía el poder de adquirir un espejo fabricado en China. Pues, siempre ha sido business y negocio en todas las épocas. Posiblemente la persona podría además haber participado en el envío de la expedición a China. Señala esta publicación de Newsweek que el periodo del que data el espejo pertenece a una época en la que enviados japoneses hicieron viajes al continente en dos ocasiones para misiones diplomáticas, en los años 57 DC y 107 DC. También fue entonces cuando empezó esto de la metalurgia que llega a Japón desde ciertas regiones de también Corea y China. Recordemos que Corea, siempre lo he dicho, es el sándwich entre China y Japón. Y los espejos no alcanzaban un gran valor. Y hoy en día, pues menos. Más allá de su utilidad y práctica, pero en el pasado, estos objetos eran valiosos regalos utilizados para crear o consolidar alianzas políticas. Ande usted, para que te des una idea. Y aquí te muestro muy bien cómo se ve este espejo de bronce. Que aparte de todo, es muy interesante ver la estructura que tiene, los relieves. Y les digo, parecería como un escudo romano. Y además, a mí me recuerda, así de redondito y bien hecho, como hemos visto nosotros los calendarios, el calendario azteca. Pero esto ya estamos hablando de un poquito más para acá, y el metal. Y otro espejo de bronce descubierto en Japón, en el caso de este espejo, data del periodo Kofun. Y el espejo fabricado en China es de la cerámica de Yayoi, o sea, se encuentra otro, pero pertenece a otra época. Muy interesante. Y fue descubierto en un yacimiento arqueológico de Fukuoka, en Japón. Entonces, para que veas que también, no por nada, ese espejo tiene una inscripción lo suficientemente interesante. Y que de obvias maneras, aquí le vamos a seguir rascando con lo que respecta a cuestiones históricas, porque de verdad no deja de impresionar. Y es por eso que a veces nosotros decimos, tienen una vasta cultura, pero no salimos de los dragones. Y con un poquito de arqueología, pues vamos abriendo un poquito más el panorama y la perspectiva. Y bueno, hasta aquí te dejo este pequeño temita. Dame tu me gusta, inscribirte, darle clic a la campanita, dejarme clic en la caja de los comentarios. Y bueno, ya sabes que seguiremos abarcando más cosas para este canal. Así es que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que veas este video. Hasta luego.